a todos, segundo día de Halloween Trip y aquí está el desayuno de los campeones. ¿Qué llevas en el cuello? La etiqueta, la etiqueta del pijama. Pijama, mira, de Mickey Mouse. Que se ha quemado. Que le gusta a Eva. Así la nombro, que si no se enfada. Y aquí está mi desayuno. Comida de perro. No es comida de perro, son cereales. Bueno, ya tienes eso, te has quedado sin leche. No me he quedado sin leche. Ah. Que hay leche, mira. Venga, ah, come. Que a mí me gusta que estén bien húmedo. Haz caso al papá. No me manda. Acabamos de salir de Boletarium. Aida, la primera vez que se sube en una atracción de este estilo. Muy guay, tal? Muy guay. Como veis, ya estamos en Alemania. Bueno, si estamos dentro de Europa Park, estamos en Alemania. Y vamos a ir para Silver Star. Así que vamos a encontrar a este, mira, están ahí atrás. Es que esto es impresionante, me encanta. O sea, súper mega tematizado. ¡Guau! Estoy cara al sol ahora. Es del rollo Disney. Sí, bueno, yo no lo he ido a Disney, pero tú sabrás. Me río porque esto lo he visto en la película de La Mansión Encantada, las cabezas que cantan. Nos acabamos de subir ahí atrás, en el Eurosat, en la calabaza, aquí está Aida. Hola. Primera fila, operativa súper rápida, me ha encantado. Ellos están de testigos. ¿Cómo ha ido todo el rato? ¿Cómo iba? No sé, no lo he visto. ¿No me has visto? Si vas detrás mío. No, iba Oscar. Ah, iba Oscar, pues flipando. Me volaba la chaqueta. Y claustrofobia, mucha claustrofobia. Encima este señor de aquí chinchando de todavía queda subida, ¿sabes? Solo de Ferrari, no veo nada. Bueno, no lo decía exactamente. Uy, para, no me veo. No veo una puta mierda. Ahí la has dado. Y ahora estamos haciendo cola en Silver Star. Que las colas van muy rápido, me sorprende. O sea, cierto parque que todos conocemos, del cual no tengo ni puta idea, debería aprender de estas colas. Y respecto a operativa, genial, 4 o 5 personas, o sea, te estás bajando de la atracción y ya viene la gente detrás para subirse. Bueno. La imagino que la entrada es eso de ahí, ¿no? O sea, hay cola, pero eso no para, o sea, no, es que no paramos. Mira, esto es lo que nos han dicho. Chicos, eso de ahí arriba es lo que nos habías dicho antes, ¿no? Lo de primera fila y todo el rollo. Mira la subida. No hay nada. Coche número 3. Primera fila. Voy a grabar. Vale. La subida es muy chambala. Es la prima pequeña. Yo no sé. Voy.
de personas que vomitan más. Bueno, acabamos de hacer el primer pasaje del terror, el único que haré yo. A ver, muy oscuro, no veíamos nada y una señora... ¿La mina de Hefesto era? Sí. Hefesto. A ver si quizás por la noche lo tenéis en traumática y habían sitios de esos... Sí, he visto que... Sí. Chunguitos. Creo que pusieran un poco más de luz. Sí, es que era, o sea... La sensación de miedo es lo que yo digo que molaría que hicieran pasajes de terror así en PortAventura, de tener sensaciones, y tienes sensación de claustrofobia. El suelo está arriba. O no está abajo, no sé. Tío, cómo mola esto, tío. Sí que marea, sí. Centrifugado, ¿verdad? ¿Es lo que estoy haciendo? Gracias, hostia. ¿Qué quiero grabar? Un fail, ha habido fail. Do you have the... Esa es nuestra comida ahí. ¿Ya? Ahí. Esta es mi comida. Eso no sé si es calabaza o es zanahoria. ¿Y qué? Calabaza. Ah, genial, genial. Aida y Oscar, falta lo vuestro, ¿no? Sí. A ver si baja. El de Lupin habría molado ese de ahí atrás. Estoy mirando a ver si cae algo por el de Lupin, pero no. Ahora ya llegó. La de Oscar. La de Aida. ¿Tú qué me diste, Oscar? Hamburguesa. Como la... ¿Todos habéis pillado la hamburguesa con patatas? Vamos, que el único raro he sido yo. Espera, Aida, que te muevo. Qué bonita es Irlanda. ¿Es una tele? Por aquí se puede pasar, ¿no? Otra vez al laberinto. Hola, esto. Me encantan los laberintos así, chorra. ¿Cuál es de aquí? Yo por ahí. Yo va por ahí, no sé yo, ¿eh? A ver. Ay. Ay. Sí. Hola. 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 He pasado por ahí. Por aquí. ¿Qué pasa por aquí? ¿Tú has entrado por este?
Ya, por ahí. Para presentarte a ti. Yo paso por aquí. Y me quedo al mismo sitio. Y sin complicaciones. ¡Ah! ¡Me da un ostión! ¡Hostia, Aida! ¡Ay, coño! ¡Qué susto me has dado! ¿Dónde estoy? Estoy otra vez donde el dinosaurio, donde el túnel que me metí yo. ¡Muy bien! ¡Qué impresión! Mira, ¿cómo habéis subido? Bien, bien, guay. Da mucha impresión, tío. Sí, da mucha impresión, pero voilà. Ya puedes. Hostia, va rápido, ¿eh? Chicos. Pero si bajamos todo el rato así dando vueltas. ¿Así? Creo. Sí. Un poco mareante. Ué, porque representa que estamos somos un satélite. ¡Hola! Se nos ve, estamos a oscuras. Acabamos de bajar de Euromir. Genial, genial. Nos hemos asustado bastante, ¿eh? Vamos a entrar en la Mir. Me voy a matar yo. Me mato yo solo. Bienvenidos al espacio. Es una réplica, ¿no? Imagino. Claro. Mirad, señora, aquí boca abajo. Pero era ese deprimente. ¿En serio? Qué tristeza. Sí. A mí me daría algo, ¿eh? Mira, ¿has subido a un submarino? No. Pues, bueno, el CEO dice ahí. No. ¿Podemos? ¿Y ahí qué hay? Mira, un traje espacial. O sea, qué claustrofóbico el traje. Estamos todos en Rusia. Bueno, vamos a grabar por aquí, que estos son los detalles. Escalerita, Dani se mata. Plaza España. Y ahí nos acabamos de subir ahora. Es una pasada. La recomiendo. No os voy a decir que es la mejor atracción en la que nos hemos subido en todo el día, pero... pero mola mucho. Bienvenidos al partido del siglo. ¡Hostia! ¡Se está Messi! El número 10 es Messi. ¿Escuchas la canción? Por la aventura. Es la CIA. Muy chulo esto. Mira, aquí está la portería. Y ahí está la otra, en la otra punta. Y ese negro es la pelota. Nos acabamos de subir aquí, a ver, ahí lo estáis viendo. Alpine Express. Nos hemos subido con las gafas de realidad virtual. Vale. Lo nuestro era el ratón de aquí. El Euromouse. Y su amigo el elefante. No tenemos ni idea cómo se llama. Vale, 2 euros, vale. Está muy bien de precio, el problema yo me he mareado. A mí me ha encantado, ¿eh? No, a ver, hubieras podido estar en un sitio cerrado y así moviéndose un poco. Sí, podría ser, exactamente. Pero a mí me ha gustado mucho. Y es que el problema, tienes que ir sin estas gafas. Y es lo que a mí creo que me ha mareado de intentar forzar la vista, porque a Leandro no le ha funcionado las gafas, se va a tener que volver a subir. Y habrá que probar la atracción sin gafas, la verdad, la quiero probar. Es flojita. Se ha hecho corto, es como un diablo, digamos. Sí. Un poquito más rápido. Pero bueno, ahora son... ¿qué hora es, Aida? Las 7 menos 10.
vamos a ir tirando poco a poco para la entrada, que nosotros tenemos que ir para traumática. Bueno, Aida no. ¿Y a descansar? Aida, os vais a perder lo que vaya a hacer Aida hoy en casa. Eso se va a meter. Fiesta de chica, fiesta de pijamas ella sola. Ya estamos aquí en traumática con estos dos, con las birritas. Y mi niño. Y un, mira lo que ha conseguido aquí el amigo. Acércalo a la cámara, no sé si se verá bien, está muy oscuro. Tengo un niño futbolista. Es entrar y ya le tocan premios, ¿eh? Estoy dedicado a Antoniette, que le encanta chile con carne. Chicos, una pregunta. ¿Qué os están pareciendo los pasajes hasta ahora? Un 10. ¿Os molan? Vaya. Lástima que no se pueda grabar. ¿Muy currado? ¿Cuál te ha gustado más? El primero. ¿El de la Resistance? Sí, el de la Resistance es que era un tiempo grande. ¿Dónde me han acorralado a mí, no, mamones? Pero es que se ha preocupado. Es que... ¡Dani, que no sale! Pero es que no me dejaba pasar, me ha dejado acorralado y hasta que no se ha puesto a perseguir a una chica que estaba acojonada, no me ha dejado pasar. Me ha hecho un Laura, vamos. ¿Qué es esto? ¡Soy de Pegasus! Aquí no veo nada. No hay nada. ¡Dani! ¡Estoy aquí detrás! ¡Culón! ¡Qué susto, tío! Estoy reventadísimo. Ha sido un día brutal. O sea, no hemos parado ni un momento. Tan solo para comer. Y noche traumática. Que un poco sí lo ha sido porque... Vaya tela. Entre gafes y... otras muchas cosas que no voy aquí a nombrar. Los pasajes me han gustado mucho. Sin duda, igual como hago un blog de PortAventura, haré uno sobre traumática. No os preocupéis. Y el espectáculo sobre hielo. En fin, esperaba mucho más. Había visto muchos vídeos y... no sé, no me he acabado de convencer. Lástima que no he podido grabar mucho. Los pasajes no se podía. Lo he intentado... y me ha caído bronca en alemán, que es peor, o sea, suena más bronca todavía. Y en las scare zone he grabado en una, realmente no había mucha luz. Nos hemos quedado por ver una scare zone, ¿vale? Una que es como un laberinto de paja. Mira que esa había visto un vídeo por YouTube y tenía ganas de verla. Pero bueno, he comprado cositas, ¿vale? Una taza, aquí como veis, de traumática. Que lo bueno es que... es de hierro para meterla en la maleta. Genial. También he comprado trajeas de estas de sabores. Ninguno asqueroso, ¿vale? No hay, no tienen. Una Photon Ride. Bueno, no es una Photon Ride, es una foto que nos hemos hecho ahí en un coche. Yo estoy ahí intentando llevármelos a Oscar y a Leandro. ¿Y qué más he comprado? Aquí está. Un imán. Un imán de la Resistance. En realidad me iba a comprar una taza, pero no me ha gustado mucho, sinceramente. En fin, no me enrollo más, me voy a dormir. Fin del día 2 de la Halloween trip. Y nos vemos mañana. Esto es lo que hay. Hostia, en el vídeo anterior no lo dije.